Las lesiones con pólvora, como todos sabemos, son lesiones frecuentes en la época decembrina, aunque esporádicamente se presentan en otros días del año. Cuando se presentan este tipo de lesiones, lo primero que debe hacer una persona que esté en un lugar cercano a donde ocurra el evento es tratar de auxiliar a la persona afectada y tratar de identificar las áreas afectadas por la quemadura y tratar de cubrirlas con un material limpio, un apósito limpio, antes de ser remitido a un centro asistencial para buscar la asistencia necesaria. Caso de tener una lesión por amputación, lo primero es identificar el sitio donde ha ocurrido la amputación, tratar de verificar si tiene sangrado profuso y tratar de detenerlo al hacer una compresión o aplicar un torniquete en el área más cercana, tratando de disminuir el sangrado en lo que sea más fácil, utilizando por ejemplo una venda elástica para tratar de disminuir el sangrado distalmente y adicionalmente tratar de cubrir el área de la quemadura con un apósito limpio de tal forma que podamos minimizar las infecciones y cualquier otro riesgo que puedan tener de contaminación las superficies quemadas. La población más afectada generalmente son las personas que por tradición han utilizado este tipo de materiales. Generalmente y curiosamente se ubican más en estratos que son estratos 1, 2 y 3. Son las personas más afectadas por este tipo de materiales. Con respecto a mitos, el utilizar en materiales como los utilizan muchas personas, como café, como materiales procoagulantes como el petróleo, etcétera, inmediatamente no ocurren este tipo de lesiones. Ese tipo de cosas deben estar absolutamente abolidos, no se deben utilizar. Lo más importante es utilizar apósitos secos para cubrir el área afectada, de tal manera que cuando lleguen al sitio de atención médica encontremos una lesión tal cual ha ocurrido para poderle dar el manejo adecuado.